¿Cinco? No. ¿Cuatro? ¿De la construcción? No, bien, vamos a ver si vamos a cenar aquí a cenar. Ah, una muchacha que se llama. Sí, es el conejo, estamos ahí y estamos solo. ¿Se llama? ¿Cómo se llama tu hermana, Borre? Ah, tengo nueve. La de los tacos. Angelina. Angelina. Para que se vayan y se acaben de enseñar ahí. ¿Oh, sí? ¿Bueno? Muy buenísimo. De tripa, recomendado. Mejor regalado. Ya no le dé, ya no le dé, que se vaya ya, venga. ¿Me puedes cachar? Yo aquí debiendo, aquí está cerquita, más cerca. Doña Elena. Dale un taquito para que lo pruebe, dale uno. Oiga. Ay, ahí está, si usted con vergüenza, ¿eh? Eso va a comer. Dice que vamos a animar, están mejor los tacos. Sí. ¿Y aquí? No. ¿Y tú qué opinas? Allá que me invite. ¿Están más buenos allá o acá? Acá. No, yo es mentira. Digan la verdad. A ver. Usted pide aquí los que quiera. Corren por la cuenta de su nieto. ¿Quieren una coca? ¿Anco? 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 La divosa era como... ¿Cómo se llama? Lázaro Cárdenas regalaba lo que no sé. Uh-huh. Ya va, sí. Vamos a ver. Buenas tardes. Pásenle. Pásenle la luz. Buenas tardes, pase. Este maldito que no tan bueno. ¿No? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bien bueno, qué bueno. ¿Cómo andas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos por acá? Sí, pues, ya me tocó ahora, sí. Sí, no, pues. Mira ahora, tu papá, ¡ah, sí! Ya nos está calando, desde que empezamos no nos ha dejado el calor. Pues, vine a probar los tacos, yo, porque veo que... ¿Para acá? ¿No? ¿Mejor calando para acá? Sí. Para andarte enseñando, no tan tan mal. Lo primero que me dijo ahí en la casa, digo, no quiero frijoles, digo, tengo toda la vida comiendo frijoles, digo, quiero carne. Con todo, ¿sí? ¿Hasta ahí en los baños? ¿Sí? Hasta que se acaben las fiestas en México. Nunca. En enero. ¿Sí? Para que vea lo que es el norte. No, le viene. ¿Con todo? Sí, por favor. No la suelten. ¿Quién hizo la salsa? ¿Quién? ¿Quién crees tú? Mi mamá. ¡Ay, Rosita! Que sí, tío, anoche la comprobamos. No, ya ando libre por día. Ya ando trasicado, no ha comido. Apenas que. Como que ayer, ¿verdad? Ayer que se pesa, anda agüitado, mi güey. Llegó secado, güey. Llegó pesando 175 libras y pesa 180. Venga, que venga con José Matías a trabajar y verás. ¿Con quién? Con José Matías, ¿dónde estoy? Allá. Papi, I like you, man. Mañana la pasamos pescando, tú dices que se va a adelgazar. Mira, puro de permiso. Estamos haciendo pura ranchera, mira. Así nomás. Póngase aquí, mi youtuber. Apa, fíjate, aprende para que me hagas en la casa. Un saludo al canal. Ay. Como el Rancho No Hay Dos. Oh, amigo, como el Rancho No Hay Dos, mira. Puro bueno. Págale y este se lo devuelve. ¿Por qué? Porque a mi mamá le confié. Págale, dale unos 50 dólares. Sí, sí, tienes que pagarme. Y después se lo devuelve. Sí. Y después se lo devuelve. ¿Ole? Mira cómo tiene, míralo. Míralo, míralo. Ahí está tío José, mira. ¡Órale! Ven tú, tío. ¡Ese José! ¡San José! ¡Véngase a los tacos! ¡El papá del tío! ¡Véngase a los tacos! ¡Ya no está tan mal!
chivea, no lo grabo. A ver, Guille, mándale un saludo allá a los suscriptores del canal 32, dijo. Cálmate. Ay, Rodo, dámelo. Un saludo por el canal. No, no se me ponga nervioso, no. Ah, ¿de a una? ¿De a una? Ok. Sí, como ven que me tiene la gana, ya mejor de a una. Échale a tres. Te veo nervioso, ¿verdad? Que te vas a suscribir. No, aquí, ¿tan bueno, Rodo? No, para el canal como el rancho no hay dos. Ay, sí. Que no lo saben, que no le tiran la cebolla. Mira, quítanos los taquitos. Dos, tres. Cuando quieren una taquiza. Sí. Cuando quieren una taquiza aquí, este. Por favor. De su número, amigo. Aquí las taquizas, ¿a qué número? No hay. No hay número, no. Es familiar las taquizas, pero ahí cuando quieran venir a los tacos. Este, bienvenidos a los tacos. Martincillo nos puede dar su número si quiere ese taco. Se lo miran en todo el mundo, no creo que vaya a ser. Gracias. ¿Cuántos más? ¿Quién dijo yo? Yo, dos. ¿Ya pasamos? ¿Ya pasamos? Sí. ¿Ya pasamos el ¿sabes qué? ¿Contado, verdad? Sí. Tío, aquí sí ya tengo uno. A ver, déjate, le pongo limón. Ven. Para que no le espimas tú. A ver, espérate. Ok, ándale, ahora sí ya. Órale, mi amor. Gil. ¿Es mi coca? Gil. Pide tacos, hoy yo invito. ¿Fue mi coca? Ama. ¿Eh? Hola, suegra. Ay, perdón. ¿Fue mi coca? Ajá, esa es la mía. ¿Qué te dije? Que con esto está bueno, ¿no? No está picosa, no, no. Ya pues, ya peguen, Gil, come tacos, hoy yo invito. ¿Eh? ¿Pues qué? Está bien gordo. Te voy a... Sí, sí, sí. Y papas también. ¿No, papas, no? ¿Por qué? Sí, también. ¿De qué te haces? Ayer, ya... Mi mamá ya se va con los arreglos. Ya, ya, ya. Ya. No se me pasa como con el... A mí no era... ¿Qué está caramba? ¿Sí? ¿Sí? Lo bueno que yo llevo uno. Yo ya dije la... No, es un dato, mira. Es un dato de nena. Son súper tacos. ¿Me el tuyo, Gil? Deja que vaya a México a ver si le echa eso. Siempre leche. Puro frijol sallado aquí en gente. ¿Qué te dice, José? Oye, ya se falta de ahí. Pues allá andan, con unos primos, ahí ponemos. Oye, ¿tienes una papa? Piden. ¿No te la comiste? No seas mentiroso. ¿No me la comí? No, no, no. No, tío, no, pero lo bueno que tengo pena ya. Ya bájale aquí, se te quema. ¿Está bueno, Luis? Está bien que sean mis enseñanzas, sí, pero a veces no debe de tocarse. ¿Qué? ¿Que te busques en el turismo? ¿Y tienes que chingar a tu como no diga nada? Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué van a cerrar? Para comer bien ahorita, que no chingar, ¿verdad? Mira, la llave está abierta todo el día. Como que no tiene. Hey, y 5 chorizos son 30. 30 libras. ¿Y? ¿No te invitan? 10 kilos de bistec. ¿Eh? ¿Quieres otra cosa? Y hasta que están de cobrando mi padre. Es mi tío. Es mi tío también, ¿no?
Ya me regañó bien. Mi pillito rápido. Conmigo, pues. ¿Qué sé, tío? Anoche la comprobamos. No, ya. Una libra por día. Ya lo traficado, nada conmigo. Apenas, tío. Como que ayer, tú. Ayer que se pesa, anda agüitado, güey. Llegó cercado, güey. Llegó pesando 175 libras y pesa 180. Venga, venga con José Matías a trabajar y verás. ¿Con quién? Con José Matías. ¿Dónde tomo? Allá. Papi, boludo. I like you, man. Mañana la pasamos pescando, tú dices, ¿se va a adelgazar? Todavía. Ya lo hacen gratis. Bueno, porque yo llegando le dije a todos los compañeros, compadres, aquí íbamos en Alcaya, y dije, pero pues, aquí tienes el patrón, o sea, ¿cómo es esto? Dijo, no, dijo, este, pues el patrón soy yo, este es mi canal, le dijo, pues, dije, ay, I'm sorry, pero I'm Merry Christmas. Le dije, ¿sí? Estos días, ya tiene Christmas. ¿Ya? No, no tiene vergüenza. ¿Tiene sorry de qué? Pues el Christmas, ¿de qué? Pásale la zampa ya. Es mi patrón. Pásale la zampa ya. ¿Cómo vas a pedir mi...? Mira, puro de permiso. Estás haciendo pura ranchera, mira. Así nomás. Póngase aquí, mi youtuber. ¡Apa! Fíjate, aprende para que me hagas en la casa. Un saludo al canal. Ay. Como el Rancho No Hay Dos. Oh, amigo, como el Rancho No Hay Dos, era puro bueno. Apágale y después te lo devuelve. ¿Por qué? Porque a mi mamá le copié. Págale, dale unos 50 dólares. Sí, sí, tienes que pagarme. Y después se lo devuelve. Sí. Y después se lo devuelve. Hola. Ay, gracias. Saluda. Estírate, Gil, estírate, ¿por qué? No, Ulises, ya no. Me dijo a mí, Pescuezón. Me iba a tirar el plato, pero me lo mordí, a mí me lo esté comiendo. A mí también. Nomás con chile, No me siento el té. Usamos la recipiente como si te costaron, ¿no? Pues andas enseñando, no tan tan mal, pues. Ah, tú. Lo estoy entrenando para que se enseñen. Yo soy su ayudante. Yo soy su ayudante. Ay, Gil, otra vez estás comiendo. Mira, yo, la mera neta. Nomás para que tengan aquí gente que tiene tela de tu barco. Se andan enseñando. Es que sí, mira, no, nadie está comiendo. Los voy a patrocinar. Estoy amor. Ah, que tengo que probar muy bien los pasos para saber qué les hace falta acá. Calificarlos, Este de primero no tenían aguacate y era la pieza clave.